fighting. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión, el lanzamiento online del último libro del profesor José Massa, Bajo el Manto de Urania. Les pedimos disculpas a quienes están esperando porque tenemos algunas dificultades técnicas, pero ya estamos listos para transmitir a través de distintas plataformas. Estamos a través de YouTube, de Facebook y de Instagram para llevarles a ustedes todo el detalle del lanzamiento del profesor José Massa. Ustedes probablemente ya lo conocen, muy, muy famoso, pero de todas maneras recordamos el profesor José Massa, que es doctor en astronomía, además Premio Nacional de Ciencias Exactas y autor ya de este cuarto libro. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo a la distancia. Muy bien, pues aquí expectante para poder hacer este nuevo lanzamiento, que es muy novedoso para mí. Esto yo unos años atrás nunca me hubiera imaginado que sería posible, pero es posible. Estamos viendo que sí, que es posible, pero no, muy entusiasmado. Y en realidad, una corrección, yo mismo lo he dicho tantas veces, pero espero que este no sea mi último libro, es mi libro más reciente, porque en mi último libro tendría otra connotación. Así que... Muy bien, toda la razón. El libro claro. Más reciente, el cuarto, y creemos que van a venir otros más. Así que muy sí. Buen punto, profesor. Estamos también con Javier Santaolalla. Javier, qué gusto tenerte a la distancia, sí que en el caso tuyo, ¿no? Porque tú nos acompañas desde España. Javier es doctor en física. Además es un conocido divulgador científico, tiene 3 canales de YouTube muy exitosos, lo siguen millones de personas, así que muy entretenido tenerte hoy día también, Javier. Para mí es un grandísimo honor estar en este día tan especial para el profesor, esa presentación, su cuarto hijo literario, y además en compañía de gente, bueno, pues tan maravillosa. He estado practicando mi chileno, un poquito. Y va bien, ¿ah? Sí, además el canario se parece un poco al chileno. ¿Sí? Ha estado acá, también autor de varios libros, así que va a ser sin duda un aporte a esta conversación. Te agradecemos, Javier. Profesor, Bajo el Manto de Urania, parta por explicarnos el nombre, porque debo reconocer que yo tuve que ir a buscar, ¿no? ¿Por qué Urania? ¿Qué significa Urania? Sí, bueno, recién alguien me dijo... El manto de uranio, me dijo alguien. Esto no tiene nada que ver con el uranio ni con las bombas de uranio. No. Urania era una de las 9 musas en la mitología griega. Bueno, en la mitología griega se supone que Zeus, el dios supremo, se enamoró de Mnemosina, que era la diosa de la memoria, durmió con ella 9 noches y nacieron 9 hijas. Esto es mitología, así que no vamos a empezar a encontrarle la lógica al cuento. Pero las 9 niñas que nacieron de Mnemosina y Zeus son las patronas de todas las artes, de la música, de la danza, de la poesía. Y la novena, bueno, la primera para mi gusto, es Urania con A, que es la patrona de la astronomía, la que inspira a los mortales a entender y estudiar el cielo.
Y el nombre sale porque las nueve musas inspiraron al primer rey de Egipto, de la línea de Macedonia, el rey Ptolomeo, a fundar un templo para adorar a las musas, que es el Museo de Alejandría. Y el Museo de Alejandría, junto con su biblioteca, fueron por varios siglos el lugar de mayor cultura en el planeta. El Museo de Alejandría fue una maravilla, pero como Urania era parte del museo, porque ella era una de las a quien se le rendía reverencia, la geometría se desarrolló en Alejandría. Y ahí tenemos a Euclides, tenemos a Apolonio, tenemos a Arquímedes, que colaboraba con algunos. Los grandes geómetras del periodo helenístico ocurren en el Museo de Alejandría, el templo de adoración a las musas. Entonces, como la musa de la astronomía era Urania, además uno de estos cinco chiquillos que son los hijos de Urania, Copérnico, Tycho Brahe, Kepler, Galileo y Newton, uno de ellos, Tycho Brahe, el gran astrónomo observacional, su observatorio lo llamó Uraniborg, el castillo de Urania. Así que en realidad estaba como servida la cosa para que nos inspiráramos Juan Manuel Silva, que es el editor del libro, que transformó un manuscrito bastante tosco en un libro que se lee con cierta fluidez. Él me dijo, yo le dije, no le pongamos la gran revolución científica porque es un nombre muy fome, un nombre muy aburrido, muy soso, no tiene ninguna gracia. Uno googlea la gran revolución científica y salen 25 nombres en castellano, en inglés, en todos los idiomas. Pero bajo el manto de Urania, Urania se la puse yo y bueno, fue Juan Manuel el que armó el nombre al final, bajo el manto de Urania, que el manto de Urania inspiró a estos cinco a llegar muy, muy lejos. Eso es lo A mí interesante. me encanta lo de hijos de Urania porque yo empiezo los vídeos siempre diciendo hola hijos de Newton, pues ya digo hola hijos de Urania y ya quedan todos englobados. A mí me gusta también que la palabra museo y música tiene esa relación también con las musas, así que Sí. inspiración infinita hay ahí en esa época, ¿verdad? En la Sí, época griega. y parte de eso el libro hace un recorrido de historia de grandes civilizaciones brevemente para explicarnos lo que usted decía, profesor. Hace un recorrido a través de, bajo el manto de Urania, de figuras y nombres que son obviamente claves para los avances de la humanidad. Grandes científicos, investigadores, estamos hablando no solamente vinculados a la astronomía, físico, matemático. Partamos, ¿no? Por el primero de ellos que usted considera dentro de esta gran selección dorada, ¿no? Es como una especie de selección de fútbol. Sí. Mira, bueno, yo quería hablar de estos cinco personajes, que es lo que viene después del Renacimiento en Europa, pero el primero que puse fue a Ptolomeo, para poner un contexto. Ptolomeo fue el primer astrónomo que hizo un modelo matemático, una teoría completa. Ptolomeo no es que dijera, a mí me parece que la Tierra es el centro de todo, sino que Ptolomeo elaboró lo que se llama el sistema geocéntrico, puso reglas, cómo eran las órbitas, matemáticamente hablando, cómo hacer observaciones para determinar la forma de esas órbitas, que eran bien complicadas, era una órbita chica sobre una órbita más grande, una ruedita sobre una rueda más grande, el epiciclo y el deferente. Eso duró 1.400 años. Fue la teoría física. Entonces, la verdad es que uno suele muy rápidamente decir, no, la teoría geocéntrica era una tontería. No era una tontería cualquiera. De hecho, es una gran elaboración matemática. Ahora, esta es una elaboración sofisticadísima sobre principios equivocados. Ptolomeo supone que la Tierra está en el medio del universo y que está inmóvil y que el cielo gira cada 24 horas y que todos los planetas se mueven lentamente hacia el este, describiendo, bueno, lo que describen, las retrogradaciones, etc. Entonces, el primer personaje que no era, en realidad no era un objetivo de lo que yo quería hablar, pero si yo partía de Copérnico,
haciendo referencia a Ptolomeo, bueno, el lector posiblemente no iba a estar tan interiorizado con Ptolomeo. Así que el último capítulo que escribí fue el capítulo de Ptolomeo y de ahí lo conecté con el resto del el carro este de cinco, que fíjate que antes de Copérnico la ciencia era muy oscura. Como tú lo dijiste, Andrea, la matemática, la física, la astronomía, era todo oscuridad, era una mezcla de ritos y de ideas preconcebidas. Copérnico empieza a romper esa neblina dura y todo se disipa y sale la luz, el día más radiante que nunca, después de Newton. Todos somos hijos de Newton, como dice Javier. De Newton en adelante tenemos ciencia de verdad. Y antes de Copérnico es la prehistoria de la ciencia. Sí, de la prehistoria lo único que tomé fue a Ptolomeo. Pero Es un no punto es un Ptolomeo, modelo. entonces. Pero no solamente Ptolomeo, porque además mencionas, y me parece muy interesante, Aristóteles, porque al final, aunque el modelo sea avanzado, el modelo ya teórico y formal es de Ptolomeo, esto está engarzado dentro de las ideas físicas de Aristóteles, que esto es muy importante porque luego hay que romper con Aristóteles también. Claro, bueno, perdonando la comparación, tal como aquí estamos hablando de Copérnico hasta Newton, Newton es el que hace el gol, el que mete la pelota en el arco contrario, y se basa en los otros cuatro. Lo mismo Ptolomeo, Ptolomeo es el Newton de la Claro. antigüedad. Hay muchos anteriores a Ptolomeo, está, bueno, Aristóteles ciertamente, está Pitágoras, el tremendo Pitágoras. Está Platón metido entre medio, está Eudoxio, y vienen todos los geómetras, está Aristarco, está Hiparco, Apolonio, que van construyendo las herramientas, y finalmente el que hace el gol es Ptolomeo. Pero Ptolomeo a secas no se entendería, porque Hiparco, que vivió 250 años antes que él, en el siglo II antes de Cristo, Hiparco fue un astrónomo notable. Ahora, yo he hecho clases de mu muchos años de historia de la astronomía. Me encanta hablar de Hiparco, de Aristarco, de Heráclides del Ponto y de todos los anteriores, pero si me iba para atrás, el libro iba a salir muy, muy gordo, así que solo entré con Ptolomeo. Como Ahora, no es el último libro este, como no es el último, pues claro, ya. no, 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 este es el más reciente, ya vendrán Por otros. eso, nos hemos quedado con eso. Sí, y lo interesante, además, o más entretenido, ¿no? Y no es solamente una revisión, y tú, Javier, que estuviste leyéndose muy, muy concentrado el libro del profesor, no es solamente una revisión de esas teorías o de cuáles fueron sus aportes desde la ciencia de cada uno de estos hombres, sino que hay también, profesor, una cuota de, digámoslo, sabrosura con sus historias personales, de vida, porque eran personajes, cada uno con unas historias bien increíbles, ¿no? Sí, mira, yo te puedo decir una barbaridad que espero que no ofender a nadie, pero cuando yo escuchaba de chico, no escuchaba mucho la verdad, pero escuchaba de repente la vida de los santos. La vida de los santos es terrible porque uno se convence que uno es un pecador, pero ya brutal, bueno, porque al lado de los santos uno es un pigmeo. Entonces, señalar a estos cinco, más o menos como la vida de los santos, para decirle, mire lector, usted es un imbécil, porque ahora no se quiere quedar en casa con la cuarentena y Newton estuvo 2 años en cuarentena y concibió la gravitación universal, inventó el cálculo infinitesimal, inventó, no es que estudiara cálculo, ahora yo creo que a muchos les da flojera tomar un libro y leer el cálculo infinitesimal. Newton lo inventó en 2 años que estuvo en cuarentena en su casa. ¿Por qué? Entonces, ¿Por claro, la peste bubónica? si uno lo pone muy arriba, en el fondo es como desconectar a estos personajes de los estudiantes, de la gente, de las chiquillas que pueden leerlo. Yo quiero humanizarlos, bajarlos en el sentido, no los quiero rebajar, pero no los quiero elevar en un pedestal tan alto que parezca que son figuras imposibles. Cualquiera que trabaje mucho y que realmente sea obstinado puede llegar a hacer cosas. Yo creo, sin que me lo preguntes tú, yo creo que de estos cinco personajes, el que es una oda al trabajo y una oda a la perseverancia es Tycho Brahe.
yo le tengo mucho cariño, porque yo no sé si tenía tanto talento natural, no sé si era como el Maradona de la época, pero se obsesionó con hacer instrumentos cada vez mejores y mandaba hacerlo a artesanos suizos que se lo hicieran en metal, y para poder hacer divisiones lo hacía muy grande para poder tener un trecho largo para poder dividir. Después él calibraba los instrumentos. Es como si yo tengo aquí una regla con la cual yo puedo medir distancia. Aquí creo que tengo una en la mano. Y entonces, si yo tengo un patrón, yo puedo usar mi regla y ver si a los 10, a los 20, a los 30 centímetros coincide con el patrón o no. Y entonces yo calibro la regla. Y si compro otra regla, la vuelvo a calibrar. Y cuando uso una regla para medir, entonces corrijo la medición. Todo lo pensó y lo hizo Tycho Brahe. Pero Tycho Brahe, yo diría que es una oda a la perseverancia. Tuvo 20 años metido en una isla. A ¿Quién de ver, nosotros? Bueno, tú vives en una isla, Javier, pero es un sí, poquito más grande pero que la sí, y en isla. el trópico, ¿no? Él está en Claro, el frío. el otro estaba allá entre Dinamarca y Además, Suecia. lo dice que había 2 días Entonces, de cielo despejado a la semana. a la semana, no creo que hubiera más. Mira, yo viví en Canadá 5 años. Ahí hice mi doctorado en Toronto y una vez hicieron una estadística de los últimos 30 años en Toronto, habían habido 50 noches fotométricas por año. Como hay 52 semanas, significa que hay una noche, Una por semana. una por semana en Toronto. Toronto tiene un clima particularmente, pero encima en Toronto, para los observadores, yo nunca hubiera sido observador en Toronto. Los únicos días despejados son en enero o en febrero. Y que la noche dura 14 o 15 horas y la temperatura unos 25 grados bajo cero. Ahí se despeja, pero pues toda la primavera está siempre lloviendo y nublado y el verano lo mismo. Así, yo creo que Uraniborg no debe tener un clima tan crudo y tan duro como Toronto. Por eso dije, bueno, serán dos días despejados a la semana, pero no tenía más. Entonces, yo creo que eso es una enseñanza y por eso esto yo lo escribo para que los jóvenes se entusiasmen con la ciencia, pero que vean que trabajando duro uno puede llegar lejos. Y ahí, Esa es mi... profesor, hay unas historias que son bien increíbles porque además uno siempre cuando le enseñan piensa en estas figuras como aisladas, pero en realidad ellos tenían, algunos de ellos, relaciones, ¿no? De maestro, profesor, alumno. Y en el caso de Brahe, que usted lo mencionaba recién, tuvo también una relación con Kepler, de maestro-alumno, una relación que no terminó muy bien porque hay todavía sospechas ahí de hasta un crimen, Javier. Esta historia es muy entretenida. No, mira, yo creo que la historia contada en rápido es tal como tú la estás diciendo, y en muchas partes dice, Kepler fue el discípulo de Tycho Brahe. Kepler se formó él solito, bueno, no solito, estudió en la Universidad de Tubinga y ahí tuvo un maestro que era Michael Mastlin, que era un gran astrónomo. Tubinga queda en el sur de Alemania. Y entonces Michael Mastlin le enseñó astronomía. Michael Mastlin era copernicano y Kepler aprendió todo de Michael Mastlin. Después se fue unos años al sur de Austria, a un pueblo muy encantador, aparentemente yo no he estado nunca, que se llama Graz. En Graz estuvo y ahí empezó a concebir ideas raras. Kepler era muy extraño, creía en la astrología, los horóscopos, todas las ideas fantasiosas estaban en la cabeza de Kepler. Pero ahí elabora un libro precioso y se lo manda a Tycho Brahe. Y Tycho Brahe se equivocó, dijo, este me sirve de ayudante. Y Kepler en realidad no le servía de ayudante porque era un tipo que tenía la cabeza llena de ideas. Estaba totalmente formado. Kepler quería hacer lo suyo y Tycho lo quería de ayudante para que hiciera lo de él. Y ahí es Ah, donde hubo la confrontación. pasa No es eso. que, no, Tycho Brahe no le enseñó nada de astronomía. Toda la astronomía ya la sabía Kepler. Pero la sabía y quería irse por su rumbo, pero Tycho quería ser él. Él era el que ponía... Él le pagaba el sueldo, así que él quería que hiciera. Entonces tuvieron un año que se agarraron de las mechas. Pero hay una sospecha, y esto yo lo encuentro divertidísimo. En el año 2000 o por ahí, Para desenterraron. Brian, ¿no? No, no No, para fue. Brahe no fue divertido. Desenterraron a Brahe de la iglesia de Tyn, en esa plazoleta magnífica de Praga, donde está el reloj astronómico. Por el otro lado, hay una iglesia que tiene unas puntas negras, que es la iglesia de Tyn. Ahí estaba enterrado Tycho Brahe, pero no sabían dónde.
y empezaron a remover, porque en la Segunda Guerra Mundial parece que hubo daños ahí, empezaron a encontrar una serie de cuerpos de abajo enterrados, se les pierden los muertos adentro de la iglesia, y encontraron una calavera que tenía el hoyo de la nariz totalmente verde y que tenía dos mostachos enormes y estaba enterrado al lado de un cuerpo femenino y de un niño. Y se sabe que Ticho, la señora de Tycho Brahe quiso que la enterraran al lado de su marido y el niño era uno de los hijos que tuvieron. Entonces era obvio que era Tycho Brahe, eso lo sacaron en el 2000. Y entonces los checos, con los bigotes de Tycho Brahe, que tenían como 15 centímetros, quedaron con... se lo regalaron a los daneses. Y los daneses deben haber agarrado el bigote de Tycho Brahe. Esas reliquias son como un cacho. ¿Qué hace uno? Hay, en Italia, en la iglesia donde está enterrado Galileo, hay un dedo, creo que es el dedo índice de Galileo, que está puesto en un frasquito. Yo no he tenido la suerte de estar ahí, pero no sé si se me va a arrugar el estómago si yo veo el dedo índice de Galileo puesto en un frasquito. Bueno, el mostacho de Tycho Brahe no da tanto repelús, pero los daneses dijeron, bueno, dicen que lo envenenaron, veamos. Entonces le hicieron un análisis toxicológico al pelo del bigote, como el pelo crece como 1 centímetro por mes. Entonces empezaron a ver, hacerle cortes finitos desde la raíz hacia adelante, y le hicieron un análisis toxicológico, y 13 días antes de morir Tycho Brahe, tiene un pic de mercurio enorme. Entonces, o sea que él tomó mercurio o que alguien se lo dio, pero él en realidad sufrió un envenenamiento por mercurio. Pero se estaba mejorando, era un hombre muy joven. Para mí, estándares, para los de ustedes tal vez no, pero para los míos sí. No alcanzaba a cumplir 55 años. Tenía 54 años, muy, muy joven. Y todos decían, no, es que tenía problemas de próstata. Los que ya hemos pasado esos años sabemos que los problemas de próstata vienen después. Y de Así todas que no, formas, a los 55 años no hay problema. Pero. él fue el perdedor no solo en ese momento, sino también en la historia, ¿no? Porque al final de los cinco es el que menos se conoce. ¿Por qué? O sea, ¿realmente es el menos importante, es el menos relevante? ¿O por qué nadie sabe quién es Brahe? Tú preguntas por la calle, Galileo, Newton, todos, Copérnico, pero Brahe, ¿qué pasó con él? ¿Por Sí. qué la historia es tan Yo injusta con él? creo que una de las injusticias la comete el mismo Kepler, que yo encuentro una injusticia que la cometemos los astrónomos. Las leyes de Kepler deberían ser las leyes de Kepler y Brahe. Kepler no hubiera jamás encontrado la forma de la órbita de Marte si no hubiera sido por las observaciones exquisitas de Tycho. Las observaciones antiguas. A lo mejor esto no se entiende mucho, bueno, Javier seguro que lo va a entender, lo conoce ya. Las Obvio. antiguas tenían errores de más o menos 10 minutos. La luz, el radio de la luz, minutos de arco. Profesor, estamos con un poquito de La problema edad. con su conexión. Vamos a esperar que se arregle. Ahí sí, ahí ahora sí Sí, lo estamos viendo. está volviendo. Ya. Bueno, yo decía, las órdenes típicas tenían un error. Entonces, cuando uno, esto está hacia allá, era en un círculo el tamaño de la Luna, donde uno tenía que mirar, bueno, Tycho Brahe, de un error de 15 minutos, bajó los errores a 1 minuto. 1 minuto, imagínense, representa una fracción pequeñísima del tamaño de la Luna. En una cosa con el tamaño de la Luna, una teoría que más o menos prediga, anda bien, pero con un error de 1 minuto, minuto. Y eso, y con errores de 1 minuto, fue que se dio cuenta que la órbita era achatada, que no era circular, sino que estaba comprimida y demostró que era una elipse. Entonces, dicho, las leyes de Kepler deberían ser leyes de Kepler y Brahe. Incluso, claro, sería mucho pedir que fueran las leyes de Brahe y Kepler, pero si entre los dos la hicieron, debería ser Y Kepler coincidía y Javier Brahe. con esa Y idea, claro, ¿no? Kepler... ¿Cómo? Sí, ¿Perdona? no, bueno, yo lo propalo. Sí, que tú coincides con esa idea, Sí. Javier, del profesor, de que debieran ser compartido Sí. el mérito.
Hay unas peleas también con esto en la ciencia porque al final ocurre demasiado. O con Peter Higgs también ocurre que se llevó todo el mérito del bosón de Higgs cuando en realidad, bueno, François Englert, Braut. Hay la historia puede ser, llegar a ser súper injusta y en ciencia ocurre mucho que los nombres se acaban fijando por cuestiones también históricas, casuales, puntuales. Y sí, la historia puede llegar a ser muy injusta y en este caso. Brian no se acuerda a nadie, a mí también me da un poco de pena porque en ese sentido yo no tengo tanto cariño con el profesor, en parte porque era una persona, como lo menciona en su libro, pues de elevada posición y con un carácter, como menciona el profesor en el libro, pues despótico, pero yo empatizo más con Kepler que viene de abajo, ¿no? Venía de una posición muy humilde. Sí, Ah, mira. sí. Ahora, por otro lado, Kepler era muy ambicioso, lo cual ser ambicioso es muy bueno, Sí. pero también en una dosis alta la ambición es un poquitito rara. Y Kepler sí era muy, él quería ser reconocido como más inteligente que el resto de sus compañeros. Tal vez Tycho también tenía un poco de aquello, pero Kepler. Yo no tengo tanta simpatía, obviamente, con Kepler como tienes tú, Javier, pero no. Ahora, yo la verdad es que también haciendo un ranking, uno siempre compara a Pelé con Maradona, Messi Claro. con Ronaldo, con Cristiano, etcétera, que Con es un poco Zamorano inútil. también. O con Zamorano, si Zamorano fue el mejor Yo goleador soy que ha de tenido Zamorano. Chile, sí, cuando fue Pichichi hace 30 años, creo, en En el el Real Real. Madrid. Claro. Bueno. Son todos muy buenos, pero yo creo que Kepler y Newton tenían una inteligencia excepcional. No sé, pero si normalito es uno, si tiene un coeficiente intelectual de 100 o 110, esto debe haber tenido 160 barridas. Kepler y Newton. Kepler como matemático era pero tremendo. Se dedicó a calcular, por ejemplo, volúmenes de barriles, que es bastante complicado. El volumen de un barril. El volumen de un cilindro es muy fácil, uno calcula el área de la tapa del cilindro y la altura echado, pero de un barril, y el Kepler dice, bueno, hagamos una cosa, vamos cortándolo como en rodajas el barril, y cada rodaja tiene un cierto tamaño, y yo la corto ahí, y el volumen es es decir, que eso es casi, casi el comienzo del cálculo Integración. infinitesimal. Es decir, Kepler, sí, Kepler también murió joven, de nuevo, para mí estándar es joven, murió de 58 años, no alcanzó a cumplir 59. Podría haber vivido 10 años más o 15 años más. Yo creo que si él se hubiera dedicado un poquito más, podría haber llegado a avanzar casi, casi en el cálculo infinitesimal. Es que de Kepler hecho, era muy profesor, talentoso. también avanzó, creo que la fuerza con la distancia y creo que también, y se habla muy poco, los fundamentos de la óptica. ¿No es el primero en escribir también cuestiones de óptica moderna? Bueno, Es una Kepler. parte que no se habla de Kepler. Sí. Bueno, tú sabes, el anteojo que construyó Galileo por un soplo que le dieron, le dijeron, mira, en Holanda hay un tubo. Bueno, incluso los catalanes dicen que en realidad fue un catalán el Sí. primero. Claro, hay un artículo que Y habla que Cristóbal claro, Colón 10 también años es antes. catalán. Claro, bueno, eso, pero hay un testamento, no sé si es en Figueras o no sé dónde, que dejan una hullera larga que no sé qué, que es un telescopio. Y es Claro. anterior a 1608. Entonces dice un señor Roger, creo, ya no me acuerdo mucho de memoria, que se le atribuyen los catalanes, bueno, para los catalanes casi todo ha sido catalán, desde Colón, no sé, hasta Einstein lo deben poner como catalán, pero a lo mejor tienen razón. Y en todo caso, Galileo inventa un telescopio, por lo que le contaron, y 2 años más tarde Kepler publica un libro de óptica, y Kepler es el primero en poner un ocular. Positivo, perdón, sí, es una lente positiva la que pone en el ocular, entonces inventa el telescopio moderno, que el telescopio de Kepler produce una imagen invertida, el de Galileo produce una imagen derecha, porque el objetivo es convergente, pero el ocular de Galileo es divergente. Eso se usa en los anteojos de la ópera. Los anteojos esos de las señoras del siglo XVIII y XIX para ver los bailes, que tienen dos aumentos o tres aumentos, pero es muy mala óptica la que producen.
Kepler mejora a los 2 años, Kepler mejora. Ahora, Kepler hace un libro teórico, porque Kepler era bastante torpe. Kepler tuvo, ¿cómo se llama? Viruela. Cuando lo abandonaron los padres, entre otras maravillas, el niño abandonado, ¿no? Kepler tuvo una infancia que hasta los niños, aquí hay una cosa que se llama el Sename, Javier, donde van los niños, Servicio Nacional de Menores, que es una cosa que es uno de los grandes dolores en el corazón de muchos chilenos, que los niños en abandono los meten ahí y casi están mejores en la calle que ahí. Pero bueno, Kepler lo dejaron abandonado por 3 años, entre los 2 y los 5, y entre otras cosas le dio viruela. Le marcaron el cuello, le marcaron feamente la cara y también le dejaron la vista muy tocada. La viruela podía dejar ciego a una persona. A Kepler no lo dejaron ciego, pero y además también lo dejaron medio torpe. Parece que no tenía habilidad, motricidad fina o algo así. Entonces Kepler era puro cerebro y la parte. Entonces él elabora, como dices tú, Javier, la óptica, pero la elabora teóricamente y es mucho mejor el telescopio de Kepler que el de Galileo. No, sí, Profesor, Kepler es una otro fenómeno. figura muy, muy buena. Increíble, ¿eh? Ganas de conocer más. Bueno, en el libro todos van a tener la posibilidad de hacerlo, pero sigamos avanzando. Usted ya está mencionando Galileo Galilei, y es una ¿Sí? figura que, bueno, la verdad es que uno piensa en todas las disciplinas, porque dicen, bueno, astrónomo, físico, ingeniero, filósofo. ¿Por qué es tan importante la figura Galileo? Mira, desgraciadamente, bueno, Galileo es muy importante, pero un poco te voy a contestar dándome una vuelta por el lado. Galileo tuvo un lío, que lo podemos conversar un poquito, con la iglesia, que lo hizo muy famoso, que lo hizo que los últimos 8 años de su vida terminó preso, con arresto domiciliario, peor que la cuarentena que tenemos ahora en casi todo el mundo. Tuvo 8 años en Arcetri. Entonces, el lío de Galileo con la iglesia, la condena que la iglesia le hizo a Galileo, lo hace ser como un mártir de la cultura y de la filosofía y del pensamiento. Yo creo que por eso le dio mucha prensa a Galileo y se la sigue dando hasta ahora. Pero Galileo efectivamente era un tipo muy talentoso que incursionó en distintas áreas, en Padua, que él era profesor en Padua. Hizo toda clase de cuestiones en Venecia, que tienen problemas, que hay agua por todas partes, bombas hidráulicas, de todo. Construyó edificios, fue ingeniero hidráulico, como dije. Y después, cuando le cuentan del telescopio, él fue el primero en construir un telescopio, pero siendo relativamente mediocre el telescopio Galileo, él se da cuenta que se puede poner a mirar el cielo. Descubre cráteres en la Luna, tres, cuatro satélites de Júpiter, manchas en el Sol, las fases de Venus. Entonces Galileo era un hombre. Los holandeses inventaron el telescopio y lo veían como un objeto de uso militar. Uno podía ver un ejército enemigo a gran distancia que a simple vista uno no lo apreciaba, lo podía ver con el telescopio. Entonces, incluso los que pidieron la patente del telescopio en Holanda en octubre de 1608, lo patentan con la idea de ganar dinero porque era un instrumento de aplicaciones militares. Galileo hizo cosas muy buenas, pero cuando se convence él totalmente de que el sistema copernicano es el correcto, comete el pecado. Mira, Copérnico hizo un libro en latín, técnico a morir, que sacaron 500 copias y nunca se agotó la primera edición del libro Copérnico. Copérnico le hablaba a los que hablaban latín, los que entendían de matemáticas y los que entendían de astronomía, es decir, a nadie casi, casi. 100 personas en toda Europa, 100 personas en toda Europa. Pero Galileo empezó a hablar el italiano, escribía en italiano y él daba conferencias al público en italiano. Y eso, si Galileo hubiera escrito todo en latín y hubiera usado un idioma muy engolado, nadie le hubiera dado bola ni en Venecia ni en Florencia. Y ahí la iglesia, total, si uno habla y nadie lo escucha, no comete ningún pecado. Pero el problema es que a Galileo lo empezaron a escuchar. Él le hablaba a la gente. Y entonces, bueno, la iglesia le dijo, no, no, un momentito, no puedes hablar de que el sol es el centro de todo
se lo prohibieron en 1616, y cuando él, como a la chilena, trató de sacar la vuelta y de igual meterse, lo citaron a Roma y ahí lo dejaron con arresto domiciliario por el resto de su vida. Entonces yo creo que eso le dio mucha popularidad a Galileo. Y en la época de los enciclopedistas franceses inventaron el Epur se mueve, que Galileo salió de ahí y le dijo a la prensa, a los canales de televisión, pero sin embargo se mueve. Bueno, dicen que no es cierto. Galileo estaba derrotado ahí, estaba viejo, estaba enfermo, se estaba empezando a quedar ciego, que después a mediados de su encarcelamiento se quedó ciego completamente. Entonces, Galileo no creo que anduviera a esa altura de su vida, que tenía 70 años, con ganas de seguir peleando, estaba más bien derrotado. Pero una ética importante su figura, Javier, ¿no? Esto de defender las ideas hasta el final, aunque lo encarcelen. Sí, de hecho es un personaje que a nosotros nos gusta mucho los divulgadores, porque fue un grandísimo divulgador, y como decía el profesor, una persona que le gustaba mucho la confrontación, tuvo varias riñas en su vida, que no se amedrentaba ante nada, que él iba con todo, hacía discusiones con otros pares y sin ningún problema, pero vamos, que era un tipo echado para adelante. Y no, un personaje bien curioso que, por cierto, profesor, creo que en personalidad sí que difiere de los otros, ¿no? Porque además mencionas en el libro que todos eran medio huraños, medio raros. Galileo como que parece que era un tipo más corriente, ¿no? Más divertido. Yo me iría de bares con Galileo. Absolutamente. Mira, una vez... Hay una cosa, Newton nació el mismo año que murió Galileo. Entonces, para algunos, Newton es la reencarnación de Galileo. Y yo siempre he dicho, mira, Galileo era un tipo, pero para salir a tomarse una cerveza con él, y Newton un tecito a las 5 y a las 5 y cuarto ya para irse. Si Newton era lo más soso que hay, nunca tuvo amigos, y haber sido amigo de Newton hubiera sido un milagro. Pero no, Galileo era un tipo muy entretenido, divertido. Bueno, incluso en los tiempos que corren, esto es una bagatela, pero en esos tiempos Galileo nunca se casó, pero vivió con una mujer de Venecia, en Padua. Tuvieron 10 años juntos, tuvieron 3 hijos, y después él se fue a Florencia, le dijo ya chao cabrita y me voy. Y él dejó a los hijos, lo cual no revela una personalidad, es decir, tenía también sus bemoles Galileo, ¿eh? Porque además a las 2 hijas las metió a monja para no tener que pagarle la dote, porque los padres tenían que en el fondo vender a la hija, porque claro, la familia que la aceptaba la tenía que aceptar para toda la vida, entonces el padre tenía que pagar una cantidad que parece que no era despreciable de dinero por la dote. Entonces, bueno, eso dicen los que hablan mal de Galileo, que él, para no tener problemas con la dote, no quiso nunca reconocer a las hijas, porque como eran hijas naturales, no tenían ni papeles. Las metió a monja. Y al hijo, a ese lo naturalizó, lo pasó por todos los papeles, y el hijo sí que él está... Ahora, la hija mayor le dio una lección de humildad, porque lo quería entrañablemente, se hizo llamar Sor Celeste en el convento. Y además pidió el traslado a un convento que colindaba con la propiedad donde estaba preso Galileo, y parece ser que ella se pasaba a la casa de Galileo y hablaba con él o hablaban por el muro. Desgraciadamente la Sor Celeste murió jovencísima y murió como después de 2 años del encarcelamiento de Galileo en la casa de Arcetri. Y hay un libro muy lindo de la Sor Celeste, que es la correspondencia que ella le mandaba al padre. Es divertido que ella le escribía cartas y estaban a 80 metros de distancia, pero ella le escribía cartas. Y la pena es que las cartas que Galileo le respondía, la monja superiora del convento se las agarró, las requisó y dijo, estas son cartas de un hereje, y las hizo quemar. Así que ahora la correspondencia entre Galileo y la hija, uno puede leer las cartas que la hija le mandó e interpolar e imaginar, porque ella dice, bueno, en la carta anterior usted me cuenta que ha tenido problemas aquí, yo lo lamento tanto, pero mire, yo le recomiendo, tómese un tecito, no sé qué. Ella le dice cosas de lo que decía la carta de él, pero ya la carta de él se perdió.
pero la Sor Celeste parece que fue una gran mujer y murió Veranista, pues. chiquitísima. Tenía como 33 años y murió. Realmente una nena. Y la otra hija parece que no estuvo nunca tan apegada con Galileo y murió bastante después de morir Galileo. Pero la hija mayor, la Livia, esa es la que es la Sor Celeste. Profesor, avancemos al Alexis Ya. Sánchez, dice usted, de estos grandes científicos, ¿no? Isaac Newton, Más Metternich-Bohr. quisiera Alexis. Sí, Yo no ya quiero quisiera. tener aquí problemas, pero yo más lo comparo con Messi. Pero No póngale otro quiero. nombre, pero el goleador. Sí, bueno, el que metió la diferencia es que en realidad a Newton se lo sirvieron, pero no era un gol que lo hubiera metido cualquiera. No, lo que hizo Newton fue realmente extraordinario. En Newton, de partida, Newton, fíjense que él, bueno, tiene una infancia muy desgraciada. Su padre muere 3 meses antes de él nacer. Uno solo puede ser hijo póstumo de padre, no puede ser hijo póstumo de madre. Eso ya la naturaleza nos lo dice claramente. Él fue hijo póstumo de su padre. Pero la madre, cuando él tenía 2 años, acepta casarse con un señor que creo que era viudo, que tenía 40 años más que ella tenía 20 y poco y el señor tenía 60 y vivía como a 30 kilómetros. Y le dijo, ya, tú te vienes conmigo, pero el niño me lo dejas en tu casa, yo no lo quiero. Y ella acepta las condiciones y se fue 7 años, tuvo 3 hijos más. Y Newton, desde los 2 hasta los 9, estuvo con la abuela materna. Entonces Newton tiene una carga emocional de toda la vida muy dura. Cuando llega incluso, eso hay un libro muy bonito de un chileno, un ingeniero, que fue a conversar conmigo muchas veces, que es una gran persona, que escribió un libro de Newton muy lindo, y dice que la madre negoció en el fondo la herencia con este señor, incluso antes de casarse, una cuestión rara. Entonces, cuando murió el Barnabas Smith, ella quedó relativamente bien. Trató de que Newton fuera el que manejara el campo, porque ahí estaba la riqueza de ellos. Pero Newton dio ejemplo claro de que él para eso no servía. Lo mandaban a cuidar no sé qué y se sentaba y se ponía a pensar o a leer un libro. Y las vacas o los chanchos o lo que fuera andaban por cualquier parte. Entonces, finalmente ella se rinde, dice, este es un idiota que no sirve para nada. Entonces, él le dice que se quiere ir a estudiar a Cambridge y ella podría haberle pagado. Mira, ahora que aquí en Chile tenemos el asunto de la gratuidad para la universidad y del crédito fiscal y de otras cosas y de las becas, ella le podría haber pagado la Universidad de Cambridge a Newton, pero ella no quiso pagarle. Entonces, un señor que era como el tutor de Newton lo metió en Cambridge como subsizar, así lo llamaban. Tenían sizars, que eran sirvientes, y los subsizar, que eran los subsirvientes, que eran alumnos que tenían que hacerle los servicios domésticos a los alumnos que pagaban en la Universidad de Cambridge. Entonces, él entró en el nivel más bajo y él pagaba la universidad haciéndole la cama, tirando la cinica de una serie de otros que estaban ahí, que eso sí pagaban, el papá, no sé quién. Así que para pa Newton no fue nada fácil y se queda en Cambridge viviendo hasta los 45, 50. El gran libro lo concibe ahí. Bueno, lo concibe en la pandemia cuando volvió a la casa, pero después lo elabora en 20 años. Pero él vivía solo, él era soltero y dicen que en 1685, 86, él trabajaba 24 o 48 horas seguidas, no comía, no dormía y al final realmente tuvo un colapso porque no fue capaz ya su organismo de llegar tan lejos. Pero hizo un trabajo excepcional. Newton era un tipo muy inteligente, inventa el cálculo infinitesimal, las derivadas, las integrales, que a uno le cuesta trabajo entenderla cuando se la explican aquí en la universidad en ingeniería. Bueno, este nadie se la explicó, él la inventó solito. Y así que él yo creo que era un hombre muy complejo, pero era, él mismo dice, si yo he visto más lejos, es porque me subí en hombros de gigante. Bueno, en este libro pongo los cuatro gigantes sobre los cuales se subió Newton.
pero él era más alto que cualquiera de los otros que estaba al lado. Él también era un gigante. Pero es linda esa figura de reconocer ahí también. Sí. La base sí. que sí. parte de hay, hay, hay otra figura que él hace que dice, yo me siento como un niño caminando por la orilla del mar, recogiendo unas conchitas y unas piedrecitas más lindas que las otras. Cuando frente a mí está el océano del conocimiento esperando que uno lo conquiste. Entonces él también dice, aquí lo que yo he aprendido es un poquitito, pero todavía estamos recién partiendo. Que también sí. es otra cosa que los jóvenes yo creo que deberían de entenderlo. Fíjense que la física del siglo 30 se van a reír a carcajadas de los libros de hoy día. Porque los libros de hoy día contienen lo... Hemos estrujado lo que podemos en nuestro cerebro para entender lo que tenemos delante, pero van a venir cosas maravillosas más adelante. Entonces, en realidad, la física va a seguir progresando, y la astronomía, y la química, y la biología. Bueno, lo estamos viendo. Yo me siento un privilegiado en mi vida, que llevo ya 7 décadas, empezando la octava casi, ¿eh? 72, en el planeta. Bueno, los trasplantes de corazón, los trasplantes de hígado, que son casi... No, fui y me trasplanté el hígado la semana pasada, o me trasplanté un riñón. Eso hace 50 años que no existía ni en las novelas. Bueno, ¿para qué decir los celulares? Yo creo que ni Julio Verne se le ocurrió que podíamos tener un telefonito que aparte de que sirve para hablar, sirve para 5.000 cuestiones más. Entonces, no sé. Yo he visto tanto cambio. Mi abuela se maravillaba porque se quedaba embelesada. Mi abuela era de Cádiz, ¿no? Era un gran de personaje. España. Sí, no, si toda mi familia, después de la Guerra Civil, llegaron todos acá a Chile. Mi padre era de Jaén y mi abuela era de Cádiz. Y ella miraba la radio y como que buscaba a quién estaba dentro de la radio, pues no podía creer que la radio hablara. Claro, mi abuela nació en el año 1900, estoy hablando del año 1900, bueno, 1950, 52, 54, cuando yo era niño chico, mi abuela no podía creer la radio. Bueno, yo nací con la radio, así que me parece habitual, pero la tele, no había tele en Chile en los años 50, ni siquiera en Santiago, y yo vivía en la provincia, menos. Entonces, han ocurrido tantos cambios y van a seguir ocurriendo. Esto está recién empezando, el partido, no estamos en el minuto 85 del partido de fútbol. Estamos en los primeros 10 minutos de un partido que va a ser largo y que van a pasar muchas cosas. Así que están todos los chicos y las chicas, sobre todo las mujeres invitadas. Hay muy poca contribución de mujeres en la ciencia. Y por otro lado, también... ¿No han estado consideradas, profesor? Yo creo que hay pocas... La historia sería distinta. Y la historia las ha invisibilizado, las pocas que ha habido. Entonces yo creo que se trata ahora de sumar muchas más y también de relevar a las mujeres. Yo no le perdono, esto está en el próximo libro, esta historia del más grande continuará. Quiero escribir sobre Herschel. William Herschel fue un músico alemán que en Inglaterra se puso a explorar el cielo. Es más o menos parecido a lo que hizo Charles Darwin al siglo siguiente, buscando nuevas tierras y nuevos animales y nuevas plantas. Herschel miraba el cielo, pero lo miraba con su hermana. Él construyó unos telescopios enormes y él se subía al telescopio, que era muy alto, y arriba se ponía a mirar el cielo y le decía, y la Carolina estaba abajo, con una vela y con un libro. Le decía, nebulosa con una cosa hacia el norte y no sé qué, no sé cuánto. Y la Carolina notaba. Estaban toda la noche trabajando juntos, codo a codo. Y William Herschel publicaba todos sus trabajos como William Herschel informa. ¿Y por qué no era William y Carolina Herschel informan? A la Carolina Herschel, bueno, incluso dentro de las anécdotas, y le juro que esto lo vi en un libro, lo tengo aquí en mi espalda, él pulía los espejos. Tenía una tenacidad teutónica para pulir espejos. Y estaba horas y días puliendo espejos. Pero cuando el espejo estaba casi listo, era un espejo de metal. Entonces tenía que irlo puliendo, darle el toque final, pero el metal se calienta cuando uno lo está pasando y pasando. Si la Carolina además se iba a dormir y a la,
a las 8 de la mañana y a las 10 tenía que levantarse para hacerle el almuerzo a William. Y cuando William se despertaba a la 1 de la tarde, William le decía, bueno, ¿está listo el almuerzo? Bueno, Entonces, en los días en que él pulía, él podía estar 10 horas puliendo. Y entonces la Carolina le llevaba la comida y le daba a comer en la boca. Pero después de beber, le daban ganas de desbeber a William y él seguía puliendo y la Carolina le ponía el pato ahí, el pato llamamos al aparato para que uno orine. original. Entonces hasta lo ayudaba a orinar mientras el tipo estaba. Entonces que William no haya relevado a su hermano, la Carolina descubrió como 6 cometas ella solita, que esos quedaron a nombre de montones de cosas más. Y después Profesor. ayudó al hijo de William. Así que la Carolina Herschel, el próximo libro va con William y Carolina. Voy a poner a Carolina y Bueno. William Herschel, porque tal vez la Profesor. parte más importante fue Carolina. Qué bueno que lo dice, qué bueno que lo dice, porque además voy a partir haciéndole algunas preguntas que nos han hecho quienes nos están Ya, acompañando en esta ya. transmisión. Y fíjese que Estupendo. la primera de ellas es de Antonio González, quien le pregunta qué temas piensa abordar en un futuro libro, en un próximo libro. Usted ahí ya le dio un adelanto. Sí, mira, y incluso para dar el adelanto completo, yo nunca he servido, yo soy un desastre guardando secretos, así que cuando me han dicho que por qué no me dedico a la política, yo le digo, no, para ser político en primer lugar hay que saber mentir. Mi última vez en España, yo quedé asombrado con un político que no te lo voy a nombrar, Javier, pero que Sí, es un por político, favor. que es un político importante. Le hicieron 10 veces la misma pregunta y las 10 veces le dijeron, bueno, pero Franco fue una dictadura. ¿Usted se opone? No, nosotros nos oponemos a todas las dictaduras, pero en particular a esta, no, nosotros nos oponemos. Sí, sí, Diez veces sí. la misma pregunta y 10 veces Están la entrenados misma para hacer eso. respuesta. Entonces hay que Entrenadísimos tener para eso. afeitarse con cemento, algo muy especial. Bueno, yo lo cuento todo. El periodo de la historia que me gusta mucho, 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 es el siglo XVIII con William Herschel y de ahí pasamos al nacimiento de la astrofísica. Fraunhofer en Alemania era un joven muy especial que había quedado huérfano, que encima se le derrumbó la casa en que vivía, ya era la hostia, como dirían en España, y entre los escombros sacaron un flacuchento de ahí, que era Fraunhofer, y el elector de Bavaria le dio una, no una beca, sino una bolsa con monedas de oro para que estudiara óptica. Se metió a una fábrica donde hacían óptica. Se transformó en el mejor constructor de telescopios. Eso son los primeros 20, 30 años del siglo XIX. Y Fraunhofer descubre que el espectro solar, cuando uno divide la luz del sol en un prisma, que es lo mismo que pasa cuando hay lluvia y de repente sale el sol y el arco iris es una división de la luz del sol en todos los colores. Pero si uno lo hace mucho más grande, uno ve que hay líneas oscuras. Fraunhofer estudió todas las líneas oscuras, las catalogó, le midió la longitud de onda, y ahí parte una bola que termina con Bunsen en Alemania y con Kirchhoff, y Kirchhoff se dan cuenta que cada una de esas líneas oscuras corresponde a un elemento químico. Y ven entonces que en el Sol hay sodio, que hay calcio, que hay hidrógeno, porque lo revelan las líneas oscuras del espectro del Sol. Se empiezan a hacer química. Y por lo mismo, física de las estrellas. Entonces, ese periodo, que es el nacimiento de la astrofísica, Gustav Kirchhoff, es de 1859, cuando publica las leyes de Kirchhoff de la radiación. Es un periodo magnífico. Entonces, hablar de Herschel, Fraunhofer, Bunsen, Kirchhoff, y bueno, le agregaría alguna otra cuestión más, pero ese periodo me parece que es como la continuación. Estos son los nietos de estos otros muchachos del manto de Urania. Ahí está la respuesta entonces para la pregunta que nos hacía Antonio González. Sigo con Eva Moraga, que le pregunta, profesor, ¿cuál es su astrónomo favorito? Dijo astrónomo, no astrólogo, ¿verdad? No, astrónomo. Astrónomo, ¿Qué signo astrónomo. es, profesor? Quiero saber también el astrólogo. No, mira, a mí me produce un gran atractivo
Tycho Brahe. Yo creo que todos mis alumnos de historia de la astronomía, Lo hemos notado, ¿eh? a la larga me deben de haber puesto el sobrenombre de Tycho Brahe a mí, porque todo lo que yo hablara bien de los otros, bueno, de los otros hablan todos bien, pero yo era bien obsesionado con hablar mucho de Tycho Brahe. A mí me emociona, y lo digo en serio, porque él era un tipo que nació con la vida ganada. Él no tenía que trabajar. Mira, Jorge Manrique cuando dice allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Él no tenía para qué vivir por sus manos, si él era rico de entrada. Además, se lo raptó el tío, heredó todo lo del tío, porque el tío no tenía otra descendencia. Así que a mí me produce, era tan obsesionado. Además, yo me imagino, claro, ¿cómo puede haber sido la conversación de Tycho Brahe con la señora para decirle, mire, mijita, nos vamos a ir a esta isla, una isla que queda en la mitad, bueno, no es que quede en la mitad del océano Atlántico o Pacífico, pero es una isla que está, yo creo que muchos días del invierno no tenían cómo salir de la isla, y la isla tiene 5 kilómetros como por 3, es decir, uno puede caminar la isla en un ratito, irse a vivir ahí con su señor y con todos sus hijos y hacer la vida ahí. Es como que un astrónomo de ahora quisiera llevarse a la familia a un observatorio. Y si le llaman, mijita, nos vamos a ir ahí al observatorio del Teide y vamos a vivir allá arriba. Yo no sé si las mujeres se han puesto un poquitito más indóciles, pero yo creo que ninguna mujer se querría Afortunadamente. acompañar al marido Bueno, que sea a una así. cuestión tan Sí, rara. yo quería comentar una cosa de Brahe, que además me parece significativa. Yo creo que otra cosa que no me he mencionado, pero que me parece muy interesante, es que de cada uno hay un mensaje, un aprendizaje muy importante. De cada uno de estos científicos manda un mensaje muy bonito. En el caso de Brahe, yo me quedo también con su último suspiro de. Que además también José lo comenta en el libro, de que mi vida no haya sido en vano. O sea, realmente él quería trascender y es algo muy bonito, porque decía, él no lo necesitaba, pero su necesidad de trascender era tan alta que en su lecho de muerte sus últimas palabras fueron, por favor, haz algo con mi trabajo para que no quede aquí. Entonces, creo que también esa frase condensa ese espíritu que tenía Brahe de amor al conocimiento. Sí, y no, incluso una cosa que en los tiempos que corren, yo creo que en España y en Chile se va a entender lo que yo digo, el tío lo único que quería era que él fuera político danés. Y para ser político lo quería estudiar leyes. Y él no quería ser político. Entonces ya alguien que tenía todo para ser político y que no quisiera ser político, me parece que ya tiene todo mi Tiene pena. su corazón. Profesor, Ya. la siguiente pregunta. Dylan Paredes dice, ¿con quién se identifica más? Y no vamos a considerar a Tycho Brahe aquí. Está Ya. Kepler, Newton o Copérnico. ¿Con quién usted se identifica más? Uy, difícil decisión porque en realidad, es decir, compararse con alguno de esos me parece pretencioso de máxima. Que además tienes un místico, tienes un psicótico Y el y otro tío era raro. cura, entonces me lo pone. Pero yo creo que yo soy mucho menos obsesionado y mucho menos talentoso que Newton y Kepler. Yo me identificaría más con Copérnico, porque era un tipo más tranquilo, que no tenía ese ansia de trascender, esa cosa de que la historia me reconozca. Y yo creo que yo estaría más identificado con Copérnico que con Kepler o con Newton. Paulina Entiendo González. que. Ah, perdón. Paulina González. Una, sí, una pequeña cosa. Sí, Una está de las cosas bien. que me sorprendió del libro, que me encantó, fue que normalmente se habla del giro copernicano, y creo que de forma merecida, pero el profesor dice, y muy bien, me ha sorprendido porque no lo he visto en ningún lado de las cosas que he leído, que el verdadero giro copernicano lo da Kepler, porque es verdad que Copérnico sitúa al Sol en el centro en vez de la Tierra, pero no rompe con la tradición anterior. El cambio de paradigma supone Kepler, desechando los círculos y adoptando las elipses. Entonces, fue una cosa que a mí me rompió el cerebro hoy cuando lo leí, porque no había pensado por ahí. O sea, realmente el giro copernicano es un giro Kepleriano, brahe-kepleriano. Kepleriano. Sí. Brahe-kepleriano. Sí. Excelente. Seguimos con las preguntas. Profesor José Massa, Paulina González dice, le pregunta si va a reeditar su libro de eclipses, mirando el que viene
fin de año? Uy, qué buena pregunta. No estaba pauteado, pero hoy día tengo el brazo cansado porque me pidieron un amigo de una librería que le firmara un montón de libros y me trajo todo el polvo de estrellas, Marte, y el libro Eclipse lo empecé a mirar. Yo dije, esto debería yo de hacer una edición para... Porque el eclipse de la Araucanía en el libro sale como esto va a ocurrir el año que viene y ya lo veremos. Pero hay mucho del eclipse del Elqui y poco de la Araucanía. Debería yo de ahora hacer, lo estuve pensando en la mañana, así que en realidad, aunque uno las cosas no debe comentar antes de hacerla, pero yo comento siempre. La verdad es que tendré que conversarlo con mis amigos de Planeta. Una buena idea. Agregarle algunas páginas y hacer una edición especial para el próximo eclipse. Esto de la pandemia me tenía medio complicado, pero yo creo que, bueno, el eclipse no se va a postergar, eso está claro. El eclipse va a ocurrir igual el 14 de diciembre. Entonces creo que a mí me gustaría hacer una edición especial para el eclipse, la Araucanía, el libro de eclipse. El mío me lo tienes que firmar, no está firmado. A ver si puedo ir pronto. A ver si puedo ir yo al eclipse, me veo complicado, pero... Querría ir al eclipse y ahí no me lo firma, pero me gusta ser optimista, pero creo que aquí sería excesivamente optimista. Está difícil, pero bueno, para después, Clara. Profesor Massa, Cristóbal Alonso te pregunta, ¿a quién dedica este libro? ¿A quién dedico este libro? Mira, en realidad la dedicatoria... Al fin, los agradecimientos, más que dedicárselos a alguien, los agradecimientos. Yo he escrito, en realidad, estos cuatro libros son mi saga última. Tengo un par de libros anteriores y el libro gordo anterior se lo dediqué a mis hijos. Y claro, bueno, si todos los libros se los dedico a mis hijos me parece un poco demasiado plano, pero mira, la verdad es que hago una mención. Y en esto, bueno, para que Javier se entere de mi familia. Mi familia Sancho era de un pueblito muy pequeño en Extremadura, cerca de Mérida. Y mi bisabuelo tenía varios hijos. Y uno de los menores, que es mi abuelo, era bastante más listo, digámoslo, que el resto de los hermanos. Y el profesor del pueblo... fue a hablar con mi bisabuelo, con esa suavidad que tienen los españoles, le dijo, mira, Leandro creo que se llamaba mi bisabuelo, tú tienes varios hijos muy brutos, llévalos al campo, eso sí, pero este lo voy a mandar yo al pueblo del lado para que allá estudie. Y curiosamente mi bisabuelo aceptó y mi abuelo lo mandaron al otro pueblo y después entre los extremeños lo mandaron a Madrid para que entrara a la universidad, estudió leyes, y llegó a ser juez de la República, incluso fue juez del Tribunal Supremo de Barcelona. Y bueno, y a mi madre, que nació entre medio en la Guerra Civil, un poco antes de la guerra nació mi madre, mi abuelo le fue metiendo libros y cuentos y le llenó la cabeza de pájaros, y mi madre, con la cabeza llena de ideas, después nos tuvo a nosotros, ella estudió para ser profesora en una cosa que se llamaba la Escuela Normal. Pero mi padre se la raptó y se la... llegó al matrimonio antes de que pudiera ejercer, así que mi hermana mayor y yo fuimos los únicos alumnos que tuvo mi madre. Así que le dedico ahí una pequeña frasecita. Yo creo que Nicasio se llamaba mi abuelo, un nombre espectacular. No conozco yo a ningún otro Nicasio. Nicasio Sancho. Yo creo que gracias a él es que yo me interesé por todas estas cosas. Y mi hermana además es experta en literatura española. Y mi hermana sabe más cuestiones alejadas de la realidad que yo. Así que los dos somos bastante raros y yo creo que todo esto se lo debemos a Nicasio. Yo creo que además Nicasio después de pelear la guerra se vino a Chile y a los 41 años en el funeral del presidente de la República, don Pedro Aguirre Cerda, le dio una insolación y se murió con 41 años. No, perdón, 43 años, era en el año 1941. Tenía 43 años. Así que yo no lo conocí, yo nací varios años después, pero se lo dediqué ahí un comentario a mi padre, mi madre y a mi abuelo Nicasio Sancho, que me inspiró a mí a través de mi madre, no me inspiró en directo,
pero en diferido. Mi madre fue la que me inspiró a leer y a estudiar y aprender. Mi madre, todo lo que le pudiera llegar cerca, lo tomaba. Y no sé, yo también me metió el virus un virus que no te abandona nunca, el querer saber cómo es esto, cómo es aquello. A lo mejor dentro de un futuro hay un libro que se llama Bajo el manto de Bajo el Nicasio. manto de Nicasio, sí. No, es que aquí en Chile se discute muchas veces que no, es que todos tienen las mismas oportunidades. Mira, si hay una cuestión que es hereditaria, es el capital cultural de la familia. Y cuando una familia carece de capital cultural, los niños parten en un nivel tan desmedrado que en realidad el Estado tiene que proveerle grandes profesores, grandes bibliotecas. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande con los niños que no tienen la fortuna que tuve yo. Bueno, mi familia llegó aquí, tenían una mano adelante y otra atrás, no llegaron sin nada, llegaron hasta sin papeles, sin nada, si venían de la guerra, de un campo de concentración en Francia, llegó mi padre. Mi padre era de Jaén, pero mi madre era de Madrid. Mi madre era muy chica, llegó aquí de 11 años. Después se conocen y se casan. Pero Chile nos dio una oportunidad a todos y ellos hicieron la vida y yo también me pude educar. Pero yo tuve a mi abuelo y mi abuelo es esta luz que nos iluminó a todos. Mi tío era abogado, un abogado bastante conocido en Chile, mi hermana experta en literatura, etcétera. Mis hijos también son profesionales. Pero yo creo que esta saga partió con Nicasio y por eso es que lo puse ahí en breve, porque creo que nobleza obliga. Y Nicasio se murió, ese sí que murió joven, con 43 años, casi no había ni derecho que se muriera tan joven. Yo debía haberlo conocido, pero la vida no me dio la oportunidad. Ahora Vaya, usted le dedica esas qué bonito palabras. homenaje. Muy, muy profesor, Raúl Vergara pregunta, ¿cuál es la similitud de Newton y Hawking, siendo que uno era ateo y el otro teólogo? Ups, ups, ups. Dios me perdone, decía mi abuela de Cádiz, antes de decir una barbaridad, pero no, estamos hablando de dos ligas muy distintas, dos ligas muy distintas. Los dos tuvieron la cátedra Lavoisiana en Cambridge, pero bueno, Newton es un gigante que va a ser recordado en el siglo 30 y Hawking no. No, Hawking es un científico de primera línea. Digámoslo en términos futbolísticos, él también jugaba en la Champions y jugaba en equipos buenos. No es que fuera del Nàstic de Tarragona, no, no era de una liga menor, no, o del tricolor de Paine acá en Chile. Era de las grandes ligas también. Pero no tiene la estatura de Newton. En el siglo XX hay 20, 30, 50 astrofísicos. Por ejemplo, Chandrasekhar, para mí tiene una figura, pero extraordinariamente más alta que Hawking. Incluso unos que fueron compañeros de curso, los dos nacidos en 1942, que es, ¿cómo se llama? Martin Rees. Martin Rees ha sido astrónomo real, el director de la Astronomical Society, etc. Martin Rees debe haber publicado 500 papers. Yo creo que los dos eran compañeros de curso. No sé cómo les iban las notas. Dicen que Hawking no era muy mateo, pero Martin Rees es un tipo que tiene un talento extraordinario. Yo, si me ponen a Martin Rees, que no lo conoce nadie, y a Hawking al lado, yo creo que la impronta en la astrofísica es mucho mayor la de Martin Rees que la de... Ahora, claro, Hawking trabajaba en física teórica, en otros ámbitos un poquito distintos del de Martin Rees. Pero no, Dios me perdone, pero está bien. No es bueno hablar mal de los que ya no están, pero tampoco uno tiene que No está perder la. hablando mal, no está hablando mal, simplemente es No, no, verdad, no, hay que fue un tipo, ponderar. sí, Un tipo que hizo talentosísimo. Y mucho bueno, y la yo creo divulgación que que hizo. la divulgación es fantástica. El sitial que logró con eso, extraordinario. Y lo que demuestra él es que cuando uno le duele un dedo y uno está por pedir permiso en el trabajo, Es importante. Hawking demostró que a uno le puede doler mucho más que un dedo y uno puede igual Sí. seguir trabajando y haciendo cosas interesantes. Una gran lección.
La obstinación de Hawking, yo creo que es casi única, pero el resultado intelectual de Newton y de Hawking son muy, muy distintos. Sí, además Hawking yo creo que tiene otra cosa bonita y es que ha sido un modelo, o sea, eso ha sido una figura popular, es de esas figuras que ha creado escuela por su imagen, por su relevancia, o sea, que es una persona que, no sé, obviamente no se puede comparar, estoy súper de acuerdo con el profesor, con Newton, pero que bueno, pues que el hombre, no hay que pedirle perdón por lo que ha dicho José, porque es verdad. Y él Sí. estaría de acuerdo, él estaría de acuerdo. Sí. A propósito de la divulgación científica que ustedes mencionan, Boris Muñoz tiene una pregunta para Javier. Y es, ¿qué piensas de que el profesor reúna, por ejemplo, a miles de personas en sus eventos de Chile, tal como lo haces tú a través de redes sociales a nivel mundial? En el fondo, el llevar la ciencia a una gran cantidad de gente. ¿Qué es tan importante? Pues sí, justo lo mencionaba en torno a la figura de Hawking, que se necesitan también modelos, ¿no? Los role models, gente en la que dé la cara, pues quizás que sean representativos, que inspiren, ¿no? Entonces, el papel de la divulgación es mucho también eso, porque puedes ser un grandísimo investigador y ser muy reconocido por tus pares, y eso está genial y es algo que obviamente requiere todo el reconocimiento. Pero también se necesitan personas puente entre los jóvenes que están estudiando y esas carreras futuras que pueden emprender. Entonces, pues es fundamental que el profesor haga esa divulgación, es una persona muy reconocida en Chile y que lo use para inspirar, pues es fundamental. O sea, realmente, yo no quiero, no sé, me gustaría saber cuánta gente dentro de 20, 30 años le hagamos una encuesta. Oye, ¿por qué usted ha hecho física, astrofísica? Que ponga la lista de que diga cuánta gente lo ha hecho por el profesor Massa. Entonces es fundamental, es relevante y es necesario. Comenzamos a cerrar ya esta transmisión, este lanzamiento, este evento que hemos conversado, lo hemos pasado tan bien. Y quería pedirte, Javier, que nos des un último mensaje, ¿no? A propósito, obviamente, del libro, pero también de algunos de los temas que hemos estado conversando. A ver si sería relevar algo. Perfecto. Pues sí, pues yo me he leído el libro, me he leído varios del profesor. Este en particular me parece que es un bonito homenaje a la historia de la ciencia. Es algo en lo que el profesor además ha destacado y sabemos su trayectoria como profesor en la universidad en la historia de la ciencia y lo que le apasiona la historia de la ciencia. Creo que la historia de la ciencia, incluso dentro de los científicos, no está tan valorada como debería estar. Creo que es fundamental entender las raíces de los descubrimientos y entender de dónde vienen todos estos grandes logros del hoy, entender esos gigantes sobre los que estamos caminando. Y en ese sentido, es un libro que se lee de una forma muy amena, es muy sencillo de leer, engancha, puedo garantizar que engancha porque lo he leído de un tirón. Y bueno, pues es una suerte y que exista el profesor Massa y es un regalo esa obra que ha hecho. Porque de verdad que son libros que son necesarios, porque son de los que crean afición y lo que hace que la gente se conecte. Es un libro que puede leer cualquiera, es otra de las grandes ventajas, que cualquier persona lo va a entender. Hay mucha variedad y en ese sentido es un libro que se acompaña muy bien. Así que si dicen que un libro es un buen amigo, pues ese libro es muy, muy, muy buen amigo, para tenerlo cerca. Perfecto, Javier, Gracias. muchísimas gracias. Profesor, sus palabras para despedirnos de este lanzamiento. Sí, bueno, mira, al cierre no quiero olvidarme quiero agradecerle a un grupo de personas y voy a partir por la editorial Planeta. Josefina Lemparte ha sido una persona que ha estado siempre detrás de todo esto, esta aventura. Ella apareció un día por mi oficina junto con Juan Manuel Silva cuando yo ni siquiera soñaba con imprimir el primero de esta saga de cuatro que van, y ella creyó en el proyecto y lo llevó a cabo, así que tiene todo mi conocimiento, Josefina, sin ella esto no hubiera funcionado, y Juan Manuel Silva, que es el editor, que es un muchacho, para mí son todos muy jóvenes, este es joven, Juan Manuel es muy paciente, tiene muy buena pluma, y yo le mando unos garabatos raros y él lo pone en castellano. Así que mi agradecimiento a Juan Manuel y ni más ni menos que la gran
Bueno, amiga de planeta para mí es Karen. Karen está siempre ahí, me está llamando. Ay, perdón que moleste, pero sin Karen tampoco esto hubiera funcionado. Quiero también mencionar a David Azócar, que es un periodista que trabaja conmigo hace varios años, que es el que me está diciendo, yo cada día me levanto y le digo, oye David, ¿qué tengo que hacer hoy día? Ya realmente es casi como mi Pepe Grillo que me está diciendo todo. Bueno, les quiero agradecer a ustedes, a ti Andrea y a Javier. En realidad, bueno, Andrea la conozco hace ya varios años. Nos fuimos encontrando hace años atrás por ahí, en un matinal, y después la vida nos sigue juntando en distintas ocasiones. Gracias a Andrea y a Javier, que en realidad tengo la suerte de conocerlo personalmente y que estuvimos en Concepción. Concepción, Y sí. bueno, yo veía ahí como todo el mundo se acercaba a Javier. Yo decía, ¿quién, qué, en ese, qué pasa que hay un grupo de gente? Javier estaba al medio. Así que, y bueno, y además, claro, ver a Javier me hace sentir que la divulgación tiene futuro, porque que haya gente joven, talentosa como él, que está en este camino de divulgar la ciencia, creo que seguirán otros el camino que de alguna manera yo he también recorrido. Y bueno, y también agradecer, bueno, por último a mi familia, que me soportan cuando en distintas circunstancias, como hoy día mismo, hoy día no lavé los platos después del almuerzo porque tenía que venir acá a estar en esto y mi señora me dijo, no, ya ándate, lavo yo. Cuando la pega sagrada que tengo yo que hacer acá en cuarentena es lavar los platos. Así que bueno, me soportan desde mi hijo y mi señora y todos los demás. Así que bueno, y gracias a todos los que nos escucharon. A mí, claro, a mí me encantan aprender historias nuevas y tengo montones de libros y los leo y los miro y los busco, pero en realidad a mí me encanta contarle a la gente las historias que yo voy aprendiendo. Entonces, para mí es como una terapia estos encuentros que me permiten recrear cosas que si no a uno se le van, es como los libros que uno deja en una parte, van adquiriendo polvo y uno no los toma. Entonces, el poder conversar de estas cosas como que vuelven, es como pasarle el polvo a todos los libros y dejarlos de nuevo listos para que uno los consuma. Así que gracias, muchas gracias a todos por haber estado acá. Y bueno, y ustedes pues tienen la paciencia de estar aquí conmigo y conversando. Bien, pues, Javier, un Gracias. gusto conversar contigo, muchas gracias, buenas A noches servir. para ti. Sí, quiso. Seguiremos Qué viendo. envidia, Ha Javier. sido un verdadero honor participar Para en un este profesor. evento. Y mucho éxito, ¿ah? Gracias. Acá lo tengo ya, ajustando Mira. tus horarios, así que va a ser sin duda un éxito como han sido sus publicaciones anteriores y vamos a quedar a la espera de los adelantos que nos hizo para un próximo Ya. libro. Eso. Vamos a estar permanentemente ahí en contacto. A todos quienes nos acompañaron la transmisión online, muchísimas gracias también a través de todas las plataformas y nos estaremos reencontrando, ojalá prontamente, pero mientras tanto, a cuidarse. Chao, chao. Chao, chao. Writing.